Liberalia Colectivo Itinerante AC se creó hace 6 años con el propósito de atraer la cultura y el arte en todas sus vertientes a la colonia Guerrero Buenavista en la Ciudad de México. Y hemos tenido distintos proyectos, pero uno de los más importantes es este que, bueno, inició en una primera etapa como corredor de arte urbano Buenavista-Guerrero. Pero ahora en esta segunda etapa que vamos a iniciar, le llamamos Transmuta. Claudia Barajas, integrante del colectivo, señaló que este proyecto busca que los propios vecinos tengan sus propuestas, decisiones y puedan mejorar la calidad de vida de su barrio. Tuvimos muchas dificultades porque antes, ahorita puedes ver mucho color en la calle, ¿no? Pero antes, como ese predio que está ahí atrás, pues estaban todos los predios, ¿no? Todos tajeados, todos bombardeados. Y la verdad, pues había una contaminación visual muy fuerte, muy, muy fuerte. Y pues eso hacía que la gente se deprimiera, que los chicos también delinquieran más y pues le daba muy mal aspecto a la colonia. La integrante de Liberalia Colectivo comentó que se buscó hacer museos callejeros con la colaboración de artistas mexicanos. Se hizo a través de una convocatoria, pero sí lo que quisimos enfatizar es que participaran solo artistas mexicanos, no por ser racistas o discriminar a los extranjeros, sino porque nos hemos dado cuenta como colectivos que las instituciones de cultura, federales, municipales, estatales, tienden a un malinchismo cultural, ¿no? Tienden a patrocinar siempre a artistas del extranjero y traerlos y hacerles convocarlos con bombo y platillo, y a los artistas mexicanos se les ha relegado. Entonces nosotros como colectivo, esa es nuestra intención también, ¿no? Sacar a la luz todo ese potencial en la cultura que existe en nuestro país. En el corredor Guerrero Buenavista, en su primera etapa, se intervinieron 12 predios y ya se habla de la segunda etapa. Y ahorita estamos en una segunda fase que va a ser el corredor, va a continuar el corredor hasta lo que es Garibaldi Reforma y vamos a empezar de Eulalia Guzmán a la calle de Pedro Moreno y ahí se van a intervenir 16 inmuebles más. Pues esperemos que a partir de julio, agosto. Con información de Manuel Bello y Araceli Rivera e imágenes de Enrique Romero. Notimex.